Lamentablemente empezamos mal, porque nos hubiera gustado que nos convocaran para consultar nuestra opinión. O sea, nosotros manejamos algunos saberes técnicos y si nos hubieran consultado le hubiéramos explicado que no es necesario cerrar completamente la línea para la renovación de la flota. Hace aproximadamente 5 años se hizo un trabajo muy difícil, que fue la renovación completa de las vías y de todo el sistema de señales, y se hizo trabajando a full de noche y solamente afectando 1 hora el horario de servicio. En lugar de arrancar a las 5 de la mañana, estuvo casi un año arrancando a las 6. O sea, había distintas alternativas. Cualquiera de ellas no implicaba el cierre total de la línea. Nosotros entendemos que es un perjuicio innecesario que se le va a provocar a los usuarios, a los pasajeros. Los nuevos trenes fueron comprados por el Gobierno Nacional. No sabemos si lo que se busca es una especie de shock de gestión, algún golpe publicitario, pero se está provocando un perjuicio innecesario a los pasajeros que, te repito, si nos hubieran consultado hubiéramos buscado distintas variantes que ninguna de ellas implicaba el cierre total de la línea. A nosotros nos parece que sería irresponsable manejar cualquier posibilidad, cualquier variante de aumento de tarifas si previamente no se hace una auditoría contable y financiera a Metrovía Sociedad Anónima, ¿no? Que es el grupo económico que tiene la concesión del servicio. A nosotros nos parece una barbaridad. Debería estar en la misma sintonía del el valor del subterráneo que el resto del transporte, que los colectivos y los trenes. Pero de ya nos parece una barbaridad lo de los 6 pesos. Y sí, nosotros opinamos que es importante mantener los subsidios que venía garantizando el Gobierno Nacional, porque hay que entender que no se puede manejar un servicio público con el criterio como si fuera una empresa privada que busca la rentabilidad empresaria solamente. O sea, el subte cumple una función social, así que habría que tener tarifas acordes a los ingresos que tienen los ciudadanos y que utilizan diariamente el servicio.